Estoy acostumbrando a ti de tal manera que cada instante pienso en ti, aunque no quiera. Me estoy acostumbrando a ti día tras día. Yo que antes tan distinto fui, ¿quién lo diría? Me estoy acostumbrando a ser como tú eres. Yo que a nadie me acostumbré, caí en tus redes. Me estoy acostumbrando a oír con tus oídos, a ver con tu mirada y amar con tus sentidos. Por tu amor, por tu amor, ya no sé quién soy. Por tu amor, podría enloquecer si me dejaras . Estoy acostumbrando a ti de tal manera que todo el año para mí es primavera.
Me estoy acostumbrando a ver por tu ventana el mismo y tibio amanecer cada mañana. Me estoy acostumbrando a ti, no me arrepiento. Los dos logramos entre sí un pensamiento. Me estoy acostumbrando a estar siempre contigo, que cuando no te tengo, mi cuerpo está vacío. Por tu amor, por tu amor, ya no sé ni quién soy. Por tu amor, por tu amor, podría enloquecer. Me dejara sol. Por tu amor, ya no sé ni quién soy. Por tu amor, podría enloquecer. Me dejara sol. Su niña estoy viendo que está grabando un video, yo la veo, yo lo sigo. ¿Sí? Sí, sí, sí lo sigo. Y la gastronomía, tenemos que cambiar la visión que tiene de Zacatecas hacia afuera, de que es asado de boda y gordita. No, claro. Aquí tenemos que hacer más por Zacatecas. Y con sus productos, con sus ingredientes. Por supuesto. Claro. Te digo algo, chef, de verdad que muy sorprendido. Y si no estuviera, no lo diría, porque... No soy mentiroso y la gente de mi blog sabe que no soy mentiroso. Y andamos por todo el mundo, literalmente, comiendo. Somos muy foodies, como dicen los americanos. Sí, me dijo su relación esta por textura. ¿Esta por textura quién es? Trae mi teléfono. Ahora lo tiene mío jugando. Y está muy bueno, presidente. Muy, 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 muy bueno. La verdad que muy contento. Es una mezcla griega, catalana, francesa. O sea, en cada plato mío siempre hay mínimo 5 países. De lo que yo he recorrido, de lo que conozco. Pero no puedo decir mentira, por eso lo hice la frase. Todo el preso no está. Y me escribí. ¿Me puedes decir si tú no comes chile? ¿Por qué te encantó el atún? ¿Está bien picoso? Picoso. ¿Por qué? Eso. Llevas comido la mitad del plato y dices, ah, ya tengo chile, pero ni de la ocasión. ¿Está bien picoso? ¿No me picó? Fíjate, ¿para qué? ¿Cómo es hablador?
bonito de Catedral del Mar. Una crema inglesa, un helado de pay de limón pero vainillado y una espuma de Bailey, que es el toque que lo voy a adicionar para cambiar. Zacatecano, toda la vida. Me da mucho gusto que un hermano venezolano venga a mi tierra a abrir un restaurante con estas características. Muy necesario, 100%, porque los zacatecanos apreciamos la buena cocina, el buen gusto y apreciamos las cosas buenas de la vida. Está difícil que de repente se abran aquí buenos negocios y por eso te aplaudo al chef que lo haya hecho, porque, repito, nos hace falta. Lo felicito, chef. Gracias, Pepe, de verdad, a tu familia, muy rico, a tu hija, te auguro una carrera súper bella, porque exitosita es lo que uno busca, lo que uno quiere, pero bella va a ser siempre. Gracias por tu visita, de verdad. Buenísimo. Yo soy un zacatecano más. Y se te siente el cariño por Zacatecas y te agradezco eso. Vamos, y ya de aquí en adelante somos tus fans de aquí y aquí ya vamos a estar viniendo cada vez que estamos aquí, te lo juro. Como le digo a todo el mundo, a todos los clientes, porque a mí todos son iguales. ¿Claro? Todos los clientes son iguales. ¿Claro? Esta es tu casa. Es la casa de ustedes. Todos somos hermanos. Exactamente. No importa dónde hayamos nacido ni lo que hagamos para vivir. No, gracias por venir, de verdad. Todos somos diferentes versiones de una misma cosa. Yo soy bendecido de ser venezolano. Condicionado a ser español y agradecido porque me adoptaron en México. Qué chulada. Así. Qué bonito. Pues te felicito por tu negocio. Los felicito. Gracias. Porque aparte son un equipo maravilloso. Sí, ¿eh? Maravilloso. Muchacho, muy bien. Raúl, mucho Cortés. Mucho gusto, Raúl. Mucho gusto, encantado. A Javier, a mi esposa. Mucho gusto. Tengo ahí, la tengo arriba, pero bueno, somos un pequeño equipo que hacemos cosas grandes por Zacatecas. Maravilloso. Dios pues gracias. Bendiga, y ahí les vamos a echar todas las porras posibles. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hermano. Muy bendecido.